Hoy nos encontramos en el escenario deportivo social de Castronuño, en el embalse de San José, en Valladolid. Es un escenario en el que se hacen mogollón de competiciones, tanto provinciales, nacionales y demás. Y pues es un escenario que tiene mogollón de peces. Tienes carpas, tienes barbos, bogas, incluso alguna brema. Y también para los que queráis lucio, incluso podéis tirar también para los lucios, que también hay. Así que nada, hoy hemos venido a hacer una buena jornada de pesca al feeder. Y vamos a ver qué tal nos sale, ya lo tenemos todo montado, así que vamos a empezar. En cuanto al engodo que estamos utilizando, es el engodo casero que os presenté en el último vídeo, ¿vale? Que es prácticamente comercial, aunque le hayamos añadido bastantes ingredientes. Y a este en concreto le hemos añadido un mogollón de semillas de mijo blanco y de cañamón cocidito, que está súper rico para las carpas. Aunque hoy en concreto lo que estamos sacando son barbos, pero bueno, es lo que tenemos hoy aquí. Y luego de cebo, pues le hemos metido el maíz que os he recomendado otras veces, en remojo con anís del mono, ¿vale? Que funciona muy bien también para las carpas y los barbos. Y en concreto, como os decía, los barbos. Hoy ha salido solo una carpa y lo demás ha sido barbos y de buen tamaño. Por eso también he puesto asticot a primera hora. Se me metieron los peces pequeños y he tenido que quitar el asticot y la lombriz porque pescar con cebo vivo aquí era imposible. Así que ahora solo con 2-3 granos de maíz y el engodo, y nos está yendo pero que muy bien, así que vamos a seguir. Bueno amigos, pues os voy a mostrar el montaje que estamos utilizando para las pescas al feeder de hoy. Tenemos un tubo antienredos a 45 grados y en el centro lleva un feeder que ahora mismo le hemos puesto uno de 20 gramos. Termina, como veis, es un montaje corrido, hace tope antes del emerillón con una pequeña borlita de caucho o de goma. Tenemos el emerillón y el bajo de línea, ¿vale? Y el anzuelo, aquí al final, como veis, es un bajo de línea bastante largo, porque he estado pescando con bajos de línea más cortos
he estado probando diferentes medidas hasta que he dado con la correcta, porque tenían unas picadas increíbles, pero no enganchaban, estaban muy tímidos hoy los peces y no querían morder bien. Así que hemos dejado un bajo de unos 45-50 centímetros para que desconfíen algo menos y parece que están mordiendo algo mejor. Os enseño el montaje más de cerca. Bueno, como os decía, veis el montaje y tenéis el bajo, como os he contado, bastante largo, con un número 6 de anzuelo, que también lo he tenido que cambiar varias veces porque ha entrado pesca pequeña, luego otra vez grande, bueno, así un poquito lioso. El emerillón que nos une el bajo, la bolita de caucho o de plástico o demás, que va a impedir que con el peso del cebador ya cargado golpeen el nudo y nos pueda cortar el bajo. Y bueno, pues aquí tenéis el pequeño antienredos que a la hora de lanzar siempre nos va a quedar así y no se liará el cable con el cebador. Como veis, todo un montaje corrido, así que ideal. Y funciona muy bien, es muy sencillito y funciona realmente bien. El antienredos lo podéis hacer hasta con un palo de chupachú, simplemente le dais, ponéis la perla, que también la podéis comprar, luego os dejo el enlace en los comentarios. Lo metéis, calentáis un poquito con un mechero, lo dobláis y os quedaría tal que así. No necesitáis mucho más. Así que vamos a seguir, que están saliendo peces grandes. A la hora de utilizar estos cebadores de celdilla que tenemos por aquí, que hemos puesto, siempre tenéis que dejar la parte del plomo, aunque lo podéis envolver todo con el engodo, intentar dejar siempre la parte del plomo para que nos caiga todo el conjunto así al final en el fondo y se reparta mejor el engodo, ¿vale? El engodo cuando lo preparamos, como nos pasa con la inglesa o con otras modalidades, tiene que quedar en su punto, como me dice. Si os queda muy pegajoso y si os pega las manos, quedará muy bien agarrada aquí la bola, pero os puede pasar dos cosas: que se deshaga en cuanto toque el agua, porque ya en sí tiene mucha agua el engodo, o se os puede quedar aglomerado aquí y los peces no lo pueden soltar. La cuestión es que la bola de engodo, sea en una modalidad o en otra, cuando llega al fondo y la golpeen los peces con el morro, se vaya abriendo y se vaya soltando. Consecuencia, que cada vez que recojáis el cebador debería de venir vacío, ¿vale? No debería de tener engodo y se tenía que haber repartido en la zona donde haya caído. Así que tenedlo siempre presente, no dejéis tampoco la bola apretada ahí a lo loco, que no servirá para mucho. Así que vamos a seguir. Thank you.
Bueno, amigos, pues ya nos marchamos, vamos a recoger todo el equipo y demás. Ha sido una mañana muy provechosa, ha sido un poco complicada por los peces pequeños que han entrado a primera hora, pero bueno, al final hemos conseguido unas buenas capturas, vamos a soltarlas y os enseño las más destacables. Mirad qué formidable barbo, que nos ha dado aquí Castro Nuño. ¡Al agua, precioso! Una buena carpita royal, bueno, común, perdón. ¡Al agua! Bueno, aquí tenemos una buena boga, que va de agua. Otra carpita común. Ahora tenemos aquí otro gran barbo que quiere volverse al agua el solo. Mirad qué barbo, qué preciosidad al agua. Una buena brema o híbrido entre campa y brema. Veis que ovalada es, que también devolvemos al agua. Así que nada, amigos, recordad siempre captura y suelta. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un like y compartir con los amigos. Nos vemos en la orilla. Buena pesca.